A nombre de los alumnos, padres de familia, directivos, docentes, administrativos y trabajadores de intendencia de la escuela Teófilo Rivera Vega y del mío propio, le damos la más cordial de las bienvenidas, señor gobernador, saludando con todo respeto en usted al espíritu educador de su señora madre, quien fuera baluarte de la educación y ejemplo a seguir. Nos es grato recibirlo en esta institución que es tanto de nosotros como de usted, porque nunca la ha abandonado y la prueba la tenemos ahora, cuando usted, honrándonos con su visita, viene a inaugurar las nuevas instalaciones construidas gracias a su apoyo y voluntad en pro de la educación. El 19 de septiembre de 2017... Fue una triste fecha para los mexicanos y entre ellos nosotros. A Dios gracias no tuvimos pérdidas de vidas que lamentar, aunque sí la pérdida del esfuerzo que a lo largo de 24 años realizamos para tener una escuela digna y que ahora, gracias a su apoyo, hoy la recuperamos con gran alegría. Al no haber palabras para expresar nuestros sentimientos, solo podemos decirle, gracias señor gobernador, gracias ingeniero Jorge Alcocer Navarrete, gracias por ese apoyo incondicional y de las autoridades educativas que en ese tiempo nos apoyaron hasta tener lo que nosotros tenemos ahora, una escuela digna, una escuela mejor. Una escuela que nos va a permitir mejorar la calidad de vida de los niños, la calidad del aprendizaje, porque como todos sabemos, la infraestructura cuenta mucho. Y eso es una responsabilidad y un compromiso de nosotros, señor gobernador, como maestros, de mejorar esta calidad, la calidad de la enseñanza y la calidad del aprendizaje. A nombre de los alumnos, padres de familia y todos los que laboramos en esta institución educativa, y también de la familia Rivera, donadora del terreno, por mi conducto le decimos gracias, muchas gracias, señor gobernador. Gracias, muchas gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias.